Este martes se dio a conocer que el estado de Morelos será sede del séptimo Congreso Nacional de Investigación en Cambio Climático, que se realiza los días 2 y 3 de octubre. A dicho congreso convoca el Colegio de Morelos. Se informó que la institución educativa oferta una licenciatura y 5 posgrados. Por otro lado, el director del Colegio de Morelos, Luis Tamayo Pérez, señaló que continúan las investigaciones sobre el robo ocurrido el pasado mes de marzo. Al respecto, refirió que se aportaron a la Comisión Estatal de Seguridad imágenes del responsable, además de que se reforzaron las medidas de seguridad. Y nosotros vamos, perdón, a recibir aquí en Morelos, esperamos recibir a más de 150 jóvenes investigadores y diferentes grados, perdón, tanto de nivel medio superior y posgrados, a partir del 2 y 3 de octubre, que tendrá lugar este séptimo Congreso Nacional de Investigación en Cambio Climático. La sede, como todos saben. Con información de Tlaoli Preciado, La Unión de Morelos.